Paz y bien, hermanos de Padre Pío TV. Bendiciones desde el Santuario del Señor de Huamán en Trujillo, Perú. El primer domingo de Adviento se nos invitaba a la vigilancia y este segundo domingo a preparar el camino, a eliminar todos los obstáculos que nos impidan encontrarnos con el Señor Jesús. El camino del Adviento puede estar, y de hecho está, lleno de obstáculos que hay que superar, obstáculos interiores y exteriores. Está lleno de distracciones. Por eso el profeta Isaías nos pide que enderecemos lo torcido y que allanemos este camino, quitando de él especialmente el pecado y todo aquello que no nos permita celebrar con un corazón puro el nacimiento del Hijo de Dios en esta Navidad. Eliminemos aquello que no nos permita encontrarnos con la misericordia que Dios nos ofrece. Dios pide además consuelo para su pueblo. Y este bálsamo de misericordia lo recibimos especialmente en el sacramento de la penitencia, que debemos buscar de celebrar en este tiempo de Adviento. Este domingo escuchamos: este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es el inicio de una buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? Que aquí está tu Dios, que Él apacentará a su rebaño, que tendrá en sus brazos a los corderitos y cuidará a las ovejas madres. Los discípulos del Bautista se confesaban para el perdón de sus pecados. Pero llega otro, dice él mismo, que bautizará con Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos encontrar. Alguien que nos pueda perdonar completamente. Y quien lo hace plenamente es Dios, haciéndonos hijos suyos en su Hijo nacido para nuestra salvación. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos tome nuevamente sobre sus hombros y nos proteja en el camino de la vida? Recordemos las invitaciones del Adviento que se van acumulando. Vigilancia primero y preparar el camino. El Señor está cerca y nosotros deseosos de encontrarnos con Él. Era el 14 de julio de 1933 cuando Padre Pío, después de haber estado impedido, recibe la buena noticia de poder celebrar nuevamente la misa en la iglesia y de confesar a los religiosos fuera de ahí. Su superior dice que es una consoladora noticia, como el consuelo que Dios pide para su pueblo por medio de Isaías y como la buena noticia del Evangelio que anuncia Marcos. A partir del día siguiente, se retomará, cuentan los biógrafos, la afluencia de los fieles y aumentan las confesiones y comuniones. La salvación que se anuncia en este domingo, Padre Pío la administraba, a pesar de las dificultades, en la celebración eucarística y en la celebración del sacramento de la reconciliación, en los sacramentos. Y aunque ahora no lo tengamos a Él cerca, sí tenemos a nuestro Señor Jesús igualmente presente, que espera encontrarse con nosotros en estos sacramentos, que son para la Iglesia fuente de nuestra salvación.